starting lineup for Atlanta. At power forward, number 41, Sadiq Bey. Tusk Sports les da otra vez la bienvenida a la NBA. Aquí estamos Jorge Quiroga, Anthony Daimiel y yo, Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros. Balón para los visitantes contra los locales. Y aquí tenemos los quintetos iniciales del partido. El encuentro comenzará en breve. Bueno, ¿y qué me decís de los locales? Aquí está Williams. Esta vez el árbitro pita en contra de André Hunter. ¡Es su primera falta! Me parece justo, todavía se estaba moviendo. Él cree que sus pies ya estaban colocados, pero es evidente que no era así. ¡Se eleva desde el ala! Sabe cuál es su papel en el equipo y lo acepta. Es una referencia en ataque. El rebote es de Williams. Irving en la banda. Otra vez Williams. Le han hecho falta durante el lanzamiento. Dos tiros libres para él. Primera vez que acude a la línea. El año pasado tuvo un 77% de acierto en los tiros libres. Unas cifras bastante decentes. El primero acaba dentro. Williams, los dos tiros libres. Aquí tenemos a Murray. La canasta es buena. Empieza con uno de uno. Si le dejas tanto espacio para tirar, no lo va a dudar ni un instante. Kyrie Irving en la banda. Canasta. La asistencia ha sido de Doncic. Se mueve con tanta facilidad en la zona que a veces olvidamos la fuerza que tiene. Y ya ha pasado un minuto del primer cuarto. Es canasta. Buen tiro después de haber fallado el primero. No sé a quién le tocaba defenderle, pero seguro que se va a ganar una buena bronca del entrenador. Penetra Irving. ¡La mete! Comienzan con tres canastas seguidas. Esto tiene muy buena pinta. Aquí está Murray. Casi no tiene espacio. ¡Dentro! ¡Se luce en el poste bajo! 3 de 4 en tiros de campo. Empiezan el partido con muy buenas sensaciones. Posición exterior para Powell. Bola para Williams. La mete para abajo ya. ¡Un triple! El rebote es de Williams. Ha estado a punto de castigar esa mala defensa. Yo en su lugar no me arriesgaría de nuevo. A la banda derecha. Lanza desde 5 metros. No consigue anotar. Ha tirado dos veces y ha fallado las dos. Dwight Powell roba la bola. Suben con rapidez. Buen tiro de Williams. La única duda era cómo iban a anotar la canasta. Y creo que tomaron la mejor decisión posible, Jorge. Murray por la derecha. No pierde el tiempo al tirar y anota. En la cara de un rival mucho más alto. Ha estado muy rápido con ese tiro. Cuando te mueves por el perímetro, la diferencia de altura no es tan importante. Doncic se apuntará un fallo. Hunter en el exterior. Se juega una bomba. Luka Doncic roba la bola. Hardaway en el exterior. ¡Tira Williams! Y usa el tablero en la bandeja. Ese pase picado destila clase. Posición
posición exterior para Tate. Hunter. Otra vez Tate. Ese rebote es para Doncic. Creo que vio a un defensor por el rabillo del ojo y le entraron las dudas. Powell. Ya está. La asistencia ha sido de Doncic. Este equipo necesita reforzar su presencia interior. Están dejando muchos espacios en la zona. Y lo están pagando. Ya han encajado 5 canastas seguidas en la pintura. Posición exterior para Bale. Saca para Hunter. Murray. Defendido por Irving. Bloqueo el campeón. Esta vez el árbitro pita en contra de Kyrie Irving. Es su primera falta. Substitution on the court. Estamos en el primer cuarto. Ya hemos superado los 3 minutos y medio. Bloqueo de Capela. Mala selección. Doncic, esa banda. Cubierto por Murray. Fuera. Y mantendrán la posesión. Substitution on the court. Y los locales tienen la posesión. ¡Tiro bombeado! ¡Otro fallo! No hay tiempo para más en este primer cuarto. Van 4 arriba. Volveremos en breve para el inicio del segundo cuarto. Gracias de nuevo por seguir el partido con nosotros. Si acaban de llegar, les recordamos que ya se ha disputado el primer cuarto. ¿Qué opináis de lo que hemos visto del equipo visitante? El equipo está en sintonía, saben siempre dónde tienen que estar en el ataque. Y han encontrado a sus mejores anotadores con pases milimétricos. Jones con la bola. Desde más de 5 metros. Atrapa el rebote Johnson. Posición exterior para Young. El balón le llega a Johnson. Kongu. La saca para Bogdanovic. De 3 puntos. En cesta de 3. Estaba solo. Para él ha sido como una bandeja. Aquí tenemos a Irving. Anota su tercera canasta consecutiva de 3 intentos. Han encajado 10 puntos seguidos en la zona. Como no rectifiquen, les va a caer una buena. Deben defender más dentro, aunque sea a costa de dejar espacios en el perímetro. Otra vez Young. Mira por encima de Irving. Young anota el tiro. Encontró un espacio cómodo entre la zona y la línea de 3 y no perdonó. A la zona. Irving. Le llega un pase espectacular y anota la bandeja. Ahora mismo no hay quien pare su ataque. Llevan 10 puntos seguidos desde la zona. Y yo en su lugar seguiría atacando la defensa, al menos hasta que hagan algo al respecto. Bogdanovic. 2 puntos fáciles con la bandeja. Ha rematado bien la jugada. La juega Irving. Con 8 puntos. Jones en el exterior. Green. Segunda oportunidad. Allá Jones. Con la bola Young. Y Irving se encarga de él. El tiro de Young es bueno. Doncic con el balón. Defendido por Young. El balón le llega a Powell. El tiro es bueno. Ha empezado perfecto con 2 de 2 en tiros de campo. Murray en el exterior. Lanza desde la derecha del poste alto. Exterior para Young. Al centro.
Capela. Pitan falta en el lanzamiento. Conceden dos tiros libres por el contacto. Será de Luka Doncic. Así se defiende la zona, no permitiendo que anoten con facilidad. En el peor de los casos, haz que tu rival se gane los puntos con tiros libres. Y convierte los dos tiros libres. Segundo cuarto del partido, casi tres minutos de juego. Doncic tiene el balón y Murray se encarga de él. No hubo suerte para Doncic. Hunter en el exterior. Posición exterior para Bay. Bogdanovic. El tiro de tres no alcanza el objetivo. El triple parecía cantado. No debe estar nada contento con ese fallo. Y será canasta de Doncic. La defensa es un queso gruyere, está llena de agujeros. Están encontrando espacios en la pintura. Ya llevan cuatro canastas seguidas en la zona. Deberían tener en cuenta que muy pocos jugadores de la NBA fallan desde tan cerca. ¡Insiste! Controla el rebote y convierte la canasta. El marcador no deja de cambiar de dueño. Estamos viendo un baloncesto muy emocionante. Ningún equipo consigue irse en el marcador y la ventaja ha cambiado de manos innumerables veces. Murray en el exterior. La saca para Bogdanovic. Y el triple sale desviado. Me sorprende que esta jugada no haya acabado con tres puntos. Suele hacerte pagar esos fallos. Canasta de Doncic. La charla del entrenador va a ser tremenda en el próximo tiempo muerto. Han encajado tres canastas seguidas en la zona. Ya sé que es de perogrullo, pero toda defensa comienza por no permitir canastas fáciles. Pero su rival está tirando muy cómodo desde la pintura. Suele anotar los tiros tan mal defendidos como ese. Power. Si entra, vale. Tira antes de que suene la bocina, pero no entra. Y la primera mitad concluye en un partido que, en el momento, ha estado muy igualado. Van un punto arriba. Regresaremos después de la pausa para seguir con la segunda parte. A disfrutar de la segunda mitad de un partido que hasta ahora ha estado muy disputado. Vaya partido de Kyrie Irving, sensacional. Este jugador nos acostumbra a este tipo de espectáculos un día sí y al otro también. Y de momento está siendo otra gran noche para él. Cuando anota tantos puntos en la primera parte, suele regalarnos una segunda parte todavía mejor. Vamos a ver si esta vez también es así. Siete alternancias en el marcador y estamos en el tercer cuarto. Les cuesta conservar las ventajas. Y eso es frustrante para los técnicos, pero muy divertido para el público. Partido muy disputado aquí en Atlanta. El tiro de casi 6 metros entra. Y aquí está Doncic con 6 puntos. Aquí está Paul. Hardaway con la bola. Le han hecho una falta muy dura y dispondrá de dos tiros libres. Se la cargan a DeAndre Hunter. Primera vez que acude a la línea de personal en este partido. El primer tiro libre entra. Convierte por partida doble desde la personal. Y los locales tienen la posesión. Un punto de diferencia. De Young. La clava y estaba muy lejos. De todos los jugadores, este es el último al que te interesa dejar tirar con comodidad. Aquí estamos en el tercer cuarto con un minuto jugado. Hardaway en el exterior. Irving cubierto por Murray. Doncic falla. Murray enfrenta a dos defensores. Young. El balón lo recoge Luka Doncic. Ha fallado, pero habían anotado los tres tiros que habían intentado antes en este tercer cuarto.
consigue dos puntos con la bandeja. Donde vio el hueco, puso el balón. Aquí está Murray. Defendido de cerca. Le llega el balón a Young. Eso es. Se puede marcar. Depende mucho de él a la hora de atacar. Jason Kidd ha pedido tiempo muerto. Y estamos a punto de llegar al segundo minuto de la segunda parte. Hardaway con la bola, trabajando sobre Bogdanović. Anotar en la zona les está resultando demasiado fácil, Anthony. Sí, Jorge, están imparables en la zona. Están atacando la seguridad. La defensa no se ha resistido demasiado. Bogdanović saca partido al tiro fácil. Con todos los tiros que han anotado en la segunda parte, su porcentaje ya rebasa el 50%. Créeme, cualquier equipo firmaría ese porcentaje. Progresa Williams. Bogdanović defendiendo. Han desaprovechado esta posesión. Está claro, era un tiro muy difícil. Young. Se la lleva Kyrie Irving. Posición exterior para Powell. Y consigue encestar. Ha visto algo de luz y se ha lanzado de cabeza. Al final, canasta fácil. Aquí tenemos a Murray con 6. Superados los 3 minutos del tercer cuarto. La juega Doncic. Se anda con contemplaciones. Y los locales tienen la posesión. Y aquí está Merwell. Machaca el aro. Aquí está Irving, cubierto por Murray. ¡Powell! Sí, todo el crédito para la jugada de Irving. Menuda exhibición con el pase. 8 de sus 10 últimos puntos han sido asistidos. Se conocen a la perfección, están pasando el balón muy bien en ataque y siempre encuentran al jugador desmarcado. Al exterior, a la derecha. Bloqueo de Capela. 5 para tirar. Rebotes para Powell. Hace bien en dejar pasar el tiempo. Eso es, debe asegurarse de que el suyo sea el último tiro del cuarto. Y el balón sale del campo. Y mantendrán la posesión. Doncic. Tiene en su mano adelantar a su equipo, pero falla. Al interior. Y Okongwu la remonta. Termina el tercer cuarto con el marcador apretadísimo. Atlanta. Van ganando por 2. No se vayan. El último cuarto está a punto de empezar en 2K Sports. Ambos equipos han disputado hasta el momento un partido muy reñido. Así que el último cuarto nos promete acción. Aquí tenemos a Irving. El balón le llega a Hadley. Irving. Y entra. 10 de sus 12 últimos puntos vienen de asistencias. Resultado de que están moviendo muy bien el balón. Aquí está Young. Tiene al defensor muy cerca. Otra vez Bogdanović. Encesta la bandeja a tablero. Muchos puntos, pero es que estamos viendo unas defensas muy justitas. Es un baloncesto muy divertido, pero ninguno de los dos equipos merece ganar. Kyrie Irving en la banda. Defendido por Young. Otra vez Irving. Cleva. El tapón es de Okongwu. Balón le llega a Bogdanović. Y Okongwu la remonta. Bueno, es un poco bajito, pero lo que compensa es que ese salto tan potente.
primeros momentos del último cuarto. Solo ha pasado un minuto. Doncic. Doncic no se anda con contemplaciones. La ventaja es mínima y no pueden confiarse ni un ápice. Cargan la falta a Luka Doncic. Es la segunda personal para él. Vamos a echar otro vistazo a la increíble defensa con ese tapón. Los partidos reñidos se reducen a las mejores defensas. Y ese tapón creo que ha dejado claro quién lleva la voz cantante. Aquí está Yao. Bey, la banda. Cubierto por Kliba. El balón le llega a Capela. Yao. 4 segundos en el reloj. Bey. No encesta el triple. Posición exterior para Kliba. Powell. Es canasta. El quinto tiro de campo que anota. Está metiendo el 71%. 5 de 7. Aquí está Yao. Le defiende Doncic. Posición exterior para Yao. Se juega un triple. ¡Falla el tiro! Creía que eso iba a entrar. Parecía triple seguro. A mí me ha sorprendido tanto como a ti, Anthony. Para tomar el mando. May no perdona. Desde 3 metros. ¡Capela! Y entra. Gran trabajo cargando el rebote ofensivo hasta anotar. Gran rebote que les permitió continuar la jugada con una nueva posesión. Doncic no se anda con contemplaciones. Los 2 primeros minutos y medio del último cuarto ya son historia. Posición exterior para Young. Capela. Y provoca la falta en el tiro. Acudirá a la línea de personal. Anota el primero. Esta acción les ha puesto por delante. Su segundo intento desde la línea no entra. No sienta bien fallar tiros libres con el marcador tan apretado, pero al menos se han puesto por delante. Powell. Kleba. Y no convierte la canasta para ponerse por delante. Desde casi 4 metros. Y el tiro entra. Sigue siendo el aspecto ofensivo el que manda en este partido. No paran de correr. A los aficionados les encantan los partidos con tanta acción. El balón le llega a Doncic. Tira por encima de Yao. Acierta. Y con esa canasta los acerca a 1. Con la bola Yao. Dentro. Buena muñeca cerca de canasta. Aquí tenemos a Irving. Posición exterior para Doncic. A la zona. Powell. Se la lleva Clint Capela. Es una posesión crucial. Tienen que estar perfectos. Y deciden hacer una falta intencionada. Anota el primer tiro libre. Se han puesto 4 arriba. Encesta ambos. La diferencia es de 5 puntos. Estos tiros libres les dejan 2 posesiones por delante, Sixto. Doncic. Anota. Canasta sensacional para acercarles a 3. Un tiro demasiado abierto. No fallará muchos de ellos. Los defensores deben presionarle cuando salga del bloqueo. Es así de simple. No tuvo elección, pero posiblemente sea la peor víctima posible para lanzar tiros libres. Sí, han detenido el reloj, pero ya pueden ir dando esos puntos por perdidos. Ha convertido ambos tiros libres. La diferencia es de 5 puntos. Jason Kidd ha pedido tiempo muerto. ¿Qué decís sobre esa cuestión? Si este tiempo muerto les sirve para conseguir una canasta rápida, el partido no se habrá acabado. Pero no controlan su destino. Si los rivales anotan sus tiros libres, perderán de todas maneras. Irving. Ha ido un poco largo. Si quería tirar, la suspensión hacia atrás era su única opción. El defensor estaba muy bien colocado. El primero entra. Aumentan la ventaja hasta los 6 puntos. No es capaz de convertir el segundo.
Hardaway por la izquierda. Powell. Gran acción defensiva de Capela. Los locales podrán disfrutar de la victoria. Se complicaron la vida y se la complicaron a la afición, pero todos acabaron contentos. Hubo momentos en que el resultado no estaba nada claro. Hay que reconocerles el mérito de aguantar y rematar con fuerza. Y aquí terminamos. Con ustedes hemos estado Antoni Daimiel, Jorge Quiroga y Sixto Miguel Serrano. Gracias por estar con nosotros.